También a finales del siglo XIX aparece el imperialismo, lo que en su momento Lenin denominó la etapa o fase superior del capitalismo. Debemos señalar que en el imperialismo se creó la idea de espacio vital, que es un elemento fundamental dentro de la geopolítica, que se vale de la geografía, el espacio, se vale de la historia, de la construcción de la memoria, para determinar la importancia de los lugares. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, Alemania se unifica en 1866 y ya en 1870 le hace una guerra a Francia, la guerra franco-prusiana en la que le arrebata dos provincias, Alsacia y Lorena. Los japoneses también es una nación que llega tarde al reparto imperialista y que necesitaba espacio. Y es en ese contexto que los japoneses arrebatan territorio a China, arrebatan territorio a Rusia. Los mismos alemanes tienen conflictos en Marruecos, los mismos alemanes tienen conflictos en Bagdad con los ingleses, todo por el espacio. Entonces, señores, queremos destacar que el conflicto de Ucrania, de que hablaremos más adelante, después de una serie de planteamiento, y que ya el profesor avanzó alguna cosa interesante cuando mencionaba todos los conflictos, porque parece que la gente de Ucrania, que no tiene nadie derecho a ir a matarle en su tierra, pero parece que ellos valen más. Pero hay otro conflicto que nadie se preocupa por ello y que el profesor lo mencionó. Lo que está pasando en Libia, lo que está pasando en Siria, en Afganistán, en Irak, Palestina, en Ruanda, Yemen. Todo eso pone de manifiesto la crisis civilizatoria que estamos viviendo en estos momentos y la carencia, como dijeron ustedes, la carencia de autoridad que tienen los mecanismos de resolución de conflictos en el plano internacional para mitigar o para dirimir dichos conflictos. Bueno, me voy a referir más adelante, pero las Naciones Unidas, bajo el esquema en que está hoy en día, no funciona y hay que someterla a un proceso de revisión, porque eso está hecho para un esquema de Guerra Fría que terminó hace 33 años. Entonces, según Rudolf Hillen, la geopolítica es una ciencia del Estado interesada por la influencia de los factores, como decíamos, geográficos en la más amplia acepción de la palabra, sobre el desarrollo político en la vida de los pueblos y en la vida del Estado. Otra acepción también es que la geopolítica es la ciencia que, considerando a la geografía como ciencia del globo viviente, estudia los aspectos morales y materiales del mundo para prever y orientar el desarrollo de las naciones en el que influyen profundamente los factores geográficos, factores económicos, los factores históricos. No sé si ustedes le dan seguimiento a lo que pasa en el sistema educativo norteamericano, pero de los estudiantes con más deficiencia en el manejo de la historia y de la geografía son los estudiantes norteamericanos. Diría Chomsky que eso es parte de la manipulación, que eso es parte del interés porque estas generaciones no sepan dónde sus representantes están desarrollando conflictos. Porque en la mayoría de conflictos que hay en el mundo, casi siempre Estados Unidos está de un lado o del otro. Entonces, ciudadanos, Ucrania fue parte de la Unión Soviética, la que se desintegró en 1991. Debemos señalar que los conflictos en torno al Mar Negro y el mar Mediterráneo son viejos. Por ejemplo, en el año de 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, que se dice que fue por un hecho fortuito, el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando, por un serbio, Rusia no tenía salida al mar Mediterráneo. El Mar Negro era controlado por el Imperio Turco, que estaba con los alemanes.
Y los rusos querían abrirse campo hacia el mar Mediterráneo. Los rusos apoyaron a los serbios, que fueron reprimidos por los austríacos por la supuesta muerte de Francisco Fernando. Pero entonces los alemanes le declararon la guerra a Rusia en la Primera Guerra Mundial y tomaron a Rusia. Y Rusia se liberó de los alemanes. Bueno, la revolución estalló en el 17. Pero había firmado la paz de Brest-Litovsk, una paz humillante para los rusos. Pero con la derrota de los alemanes en la Primera Guerra, pues entonces continúa en marcha el proceso revolucionario que, dicho sea de paso, tuvo que confrontar con el atraso de Rusia y tuvo que confrontar con el intento del occidente por ahogar el proceso revolucionario. Entonces, este mapa muestra todos los pueblos que están al oriente de Ucrania y que en parte son la causa del conflicto. En primer lugar, queremos destacar que la situación empezó a complejizarse en el año 2010, cuando hubo elecciones y el prorruso Víctor Yanukovych, que era representante de Ucrania independiente, ganó las elecciones, derrotó a la representante del Parlamento, Yulia Timoshenko. Timoshenko no reconoció en un principio el triunfo de Yanukovych, el prorruso, pero con el tiempo accedió a la juramentación del mismo. En el año 2013 empezaron en Ucrania lo que se conoce como Euromaidán, que era la influencia de movimientos proeuropeos y en contra del presidente Yanukovych. La situación se siguió agravando. Yanukovych era acusado de facilitar la desintegración del territorio ucraniano a favor de Rusia. En el año 2014, el Parlamento ucraniano desconoce a Yanukovych y llama a elecciones. Fue prácticamente un golpe de Estado. Se produjeron varias situaciones, porque entonces ahí había un conflicto civil, por un lado, porque es cierto que en los lugares de Lugansk, como aparece aquí, Donetsk, Mariupol, Crimea, son lugares habitados por rusos y donde el idioma ruso es el que se habla. Debemos señalar que el presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, era ucraniano y que en su momento contribuyó a la consolidación de Ucrania como una de las repúblicas soviéticas y que esto ahora se ve. Entonces, en medio del conflicto en el 2014 del golpe de Estado de Yanukovych, debemos señalar que aprovechó Vladimir Putin, de que nos vamos a referir más adelante, aprovechó para invadir a Crimea. Crimea es un lugar donde se han dado varias guerras a lo largo de la historia. Crimea es el punto que une a Rusia con el Mar Negro y a su vez poder calar al mar Mediterráneo a través del estrecho del Bósforo. En el 2014, en el marco de esa guerra civil de desconocimiento de Yanukovych, el magnate Petro Poroshenko gana las elecciones, desata una ofensiva de represión contra los pueblos del Oriente Europeo, con perdón, ucraniano, ya lo he mencionado, Lugansk, Donetsk, Mariupol, inclusive hasta el idioma ruso se estaba conculcando como idioma de referencia en esos pueblos, que es el que hablan. Y eso ha conllevado que allí haya desde ese momento una especie de guerra civil y además que en todo momento Putin ha estado de manera pública ofreciendo apoyo. A propósito de los conflictos, en el año 2015 se firman lo que son los acuerdos de Minsk. Minsk es la capital de Bielorrusia. Y en esos acuerdos se acordaba ponerle fin
al separatismo de estas repúblicas del Oriente, también se acordaba establecer el respeto a la diversidad, que era el respeto cultural, a la lengua, a las etnias que representaban estos grupos, y por consiguiente también terminar la guerra en Donbass. Se mantuvo una especie de paz de los sepulcros, se diría, porque el conflicto se desactivó en el año 2019, llega el artista Zelensky al poder, que tendrá mucho de artista, pero como estratega político, tal vez no llegue muy lejos. En medio de la situación de la pandemia, el mundo ha sido agujereado, horadado, y después esta odisea que ha puesto en marcha Putin. Debemos señalar, vamos a hablar ahorita más adelante de las razones de la guerra, porque hay elementos espaciales, como diría la, hay elementos territoriales, hay elementos económicos y de otra naturaleza. Entonces, miren, a propósito de guerra, en la segunda mitad del siglo XX, las guerras cambiaron. El profesor mencionó varios conflictos en el siglo XX. Mencionó la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam es la primera guerra televisada. La guerra de Vietnam, los soldados andaban con cámara, ahí se captó todo. Después viene la guerra, la revolución islámica de 1879, también televisada y mediatizada. La guerra de Irak e Irán, señores, los Estados Unidos no tienen amigos ni enemigos. Estados Unidos armó a Irak en contra de Irán, pero también desde Estados Unidos se le vendían armas a Irán para llevar esos fondos a Honduras, donde funcionaba la contra nicaragüense, porque el Congreso de los Estados Unidos en 1986 no facilitó, no aprobó fondos para financiar la contra en medio de la revolución nicaragüense. Y a propósito de la crisis de los organismos internacionales, queremos decir que la Corte Internacional de Justicia condenó a los Estados Unidos por acto de terrorismo, ya que minó los puertos del Pacífico nicaragüense. Pero Estados Unidos es como muchos políticos dominicanos que se creen que están por encima del bien y del mal. Y como señalaba el profesor en el introito, en la introducción, si las instituciones no están por encima de los individuos, si las instituciones no tienen peso, es muy difícil dirimir los conflictos. Es muy difícil que se pueda llegar a advenimiento, mitigar estos sin que haya que ir al campo de batalla. Entonces, señores, desde finales del siglo XX, emergen las redes sociales y los nuevos escenarios de la guerra están relacionados con la opinión, están relacionados con el entorno mediático, la televisión, el espacio, el espionaje. Hay diferentes causas de los conflictos. Hay causas que son territoriales. Bueno, para los rusos se alega que los europeos, la OTAN y los Estados Unidos le han estado acorralando y han querido occidentalizar a Ucrania. Debemos señalar que en el año de 1962 se produjo la crisis de los misiles en Cuba. Nikita Khrushchev, que mencioné hace un rato, que era ucraniano, presidente de la Unión Soviética, quiso poner una base de misiles en Cuba, a unas 90 millas de la Florida, cosa que fue rechazada por el presidente Kennedy y que amenazó con desaparecer. Pero esto era una respuesta porque los Estados Unidos tenían misiles en Turquía y tenían misiles en otros lugares, dentro de lo que se llamó en un momento la doctrina Truman. Harry Truman fue presidente de Estados Unidos que sustituyó a Delano Roosevelt, y Harry Truman procuró establecer un cordón de países satélites pro norteamericanos en torno a la Unión Soviética. Hay razones históricas. Los rusos alegan cuestiones históricas con las naciones que ellos reconocen del Oriente
de Ucrania. Hay razones económicas. Casi siempre hay quienes dicen que a algunos le hace falta la guerra. Miren, de las grandes guerras mundiales, el gran ganador ha sido Estados Unidos, pues esa guerra no se han dado en territorio norteamericano. De la primera salió como el banquero del mundo. Y de la segunda salió después de los acuerdos de Bretton Woods y la creación del Fondo Monetario Internacional como la potencia económica y gendarme militar del mundo. Y se llegó a sustituir el papel dólar por el valor oro. En el pasado, los países tenían reservas en oro para validar el papel. Después no. Ya el dólar tiene valor per se, aunque solo sea para el privilegio de los norteamericanos. También hay causas étnicas y raciales. Entre los palestinos y los israelíes hay cuestiones étnicas. Entre los ucranianos y los rusos que viven en Ucrania hay cuestiones étnicas. También otra causa es la falta de democracia y la desigualdad social. Miren, Manuel Castells, el gran pensador español de la sociedad red, de los movimientos sociales y otras cosas, dice que hoy en día estamos ante una crisis de las democracias liberales. El que hayan llegado al poder personajes como Trump, el que hayan llegado al poder personajes como Bolsonaro, el que en Francia Marine Le Pen esté disputándole el poder a Emmanuel Macron, evidencia la situación de la democracia. Y en otros lugares, en los países europeos hoy, tampoco se ve esa fortaleza. Entonces, las democracias, cuando están en crisis, permiten que se escapen los líderes populistas, demagogos. La desigualdad social. Miren, América Latina es la región con más desigualdad del planeta. Y América Latina es una de las regiones con más riquezas naturales. ¿Qué está pasando? En muchos de nuestros países latinoamericanos hay guerras civiles asimétricas, hay guerras. En México, en los últimos 20 años, han muerto alrededor de 500,000 de jóvenes. Los señores del narcotráfico, donde quiera que están, imponen sus propias leyes. Esto es un desafío para las democracias liberales. La censura, te obligan a callarte, te amenazan con darte un tiro. Lo propio ocurre en Colombia. En Centroamérica, que salieron de guerra política a finales del siglo XX y hoy son la guerra del lumpen, de las maras, salvatrucha y otros escenarios. Y todo esto profundizado por la desigualdad que padecen en nuestro pueblo. Entonces, también la lucha por los recursos naturales. Eso está ligado también a la teoría del espacio vital que plantea la geopolítica y razón por la que algunos estados se lanzan a la guerra. La Primera Guerra Mundial tuvo que ver con eso, lucha por recursos, lucha por mercado y la lucha por la hegemonía y el prestigio. Es bien sabido que hasta 1989 hubo un mundo bipolar, la Unión Soviética y Estados Unidos, pero después de ahí el mundo ha cambiado. El nuevo orden mundial, como a propósito que decía que el mundo ha cambiado, la situación internacional tras Guerra Fría. Miren, según el pensador judío Yuval Noah Harari, en su texto Sapiens, él plantea que estamos viviendo en los últimos 200 años el periodo de menos guerra. Ahora, ¿qué pasa? Que es el periodo donde han aparecido armas letales. Armas que ponen en cuestionamiento la integridad de la vida, no solo de la persona, sino también del planeta. Entonces, después de la Guerra Fría, ha habido más guerra que lo que ocurrió en el contexto de la Guerra Fría, porque ahí mismo se dio la Guerra del Golfo, pero se dio la Guerra de Kosovo, de Chechenia, de Bosnia-Herzegovina. El conflicto árabe-israelí no termina. En Ruanda, los enfrentamientos
enfrentamiento entre Hutu y Tutsi, para poner algunos. En América Latina no hay esas guerras civiles, pero entonces tenemos que la tasa de homicidio en esta región, que es considerada la más violenta del mundo, por Amnistía Internacional, por la Interpol, por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué la más violenta del mundo? Porque aquí se registra la mayor tasa de homicidio sin haber guerra declarada. Entonces, como señalábamos, se da la primera guerra del Golfo Pérsico, cuando Irak ocupó al país vecino, los Estados Unidos ocuparon a Irak. Esta guerra fue televisada, fue una guerra mediática. Se produjo a principios de siglo, después de la Torre Gemela, la invasión a Afganistán. Queremos señalar que en los años 80 Afganistán estaba ocupada por los soviéticos y allí hubo una guerra por los soviéticos, contra los soviéticos. Y Bin Laden, el acusado de derrumbar la torre, había sido un doble agente de los Estados Unidos. También la Segunda Guerra del Golfo, en la que Estados Unidos, George Bush hijo, alegó que aquí habían armas de destrucción masiva. Y entonces se puso en marcha una ofensiva después de la guerra, en la que el presidente Saddam Hussein fue ahorcado. Y en el Medio Oriente se ha puesto de manifiesto la respuesta a la hegemonía de Estados Unidos a través del desarrollo de actos de terror en muchos lugares. Entonces, a propósito del hundimiento del comunismo en 1989, con la caída de los países de Europa Oriental, unos conflictos que subsistieron, está el conflicto de Chechenia, una república rusa que ha intentado separarse. También ha estado el conflicto en Georgia, otra antigua república, el conflicto en Bosnia. Hay una nación sin estado que es el Kurdistán. Ustedes han oído hablar de los kurdos que están en Turquía, en Irak, en Siria. ¿Qué pasa con los kurdos? Que no tienen nación, no tienen un estado y nadie lo quiere. Y por eso no hay preocupación. El conflicto árabe-palestino. Cada vez el Estado de Israel tiene mayor espacio y los palestinos son exiliados en su propio territorio. Y la guerra de Crimea del año 2014, entre otros de los conflictos que se fueron más para allá. A nivel de América Latina, por ejemplo, el profesor mencionó la ocupación de Panamá en 1989, pero también el ahogo de la revolución sandinista. Miren, Daniel Ortega perdió las elecciones en el 90 y volvió en el 2007 y ahora se ha convertido en un dictador como los Somoza, a lo que él contribuyó a derribar por las armas. El poder pone a la gente a dar muchos giros. Estábamos hablando de que estamos ante una guerra mediática, una guerra de personajes. Miren, estos son las dos figuras principales. Putin es como una especie de patriarca, el hombre fuerte, el que aparece, que se baña en el hielo, que es capaz de domar a un oso, que antiminorías sexuales, es una especie de patriarca, se le endilga estar vinculado a la mafia rusa o a los oligarcas rusos, no se tienen claro cuáles son sus vínculos. Zelensky tampoco es un angelito. Zelensky está vinculado con los Panama Papers, con los Pandora, los escándalos que se han destapado en los últimos años. Zelensky no maneja las herramientas de la política internacional. Se dejó seducir
por las aventuras occidentales que le decían que le apoyarían, que arremetiera contra los rusos, que condenara. Y es por ello que hoy este personaje se lame las heridas diciendo que el occidente lo ha dejado solo. Miren, lo que ha estado pasando es una situación terrible para los ucranianos. Lo primero es que Putin creía, como lo creyeron los alemanes, una semana tendría el control de la situación. No ha sido así. Los ucranianos han respondido, se definen. En Ucrania, según veía, hay varios conflictos. Hay una guerra civil en esa república que quiere su independencia entre el gobierno de Ucrania y las etnias de esos pueblos que no se identifican con Ucrania. Y todo esto afecta la integridad, afecta el carácter de la lucha. Hay una guerra mediática, una guerra que está influida por los medios. Las medidas, miren, desde que Putin entró al territorio ucraniano, Occidente, OTAN y Estados Unidos han puesto todas las sanciones posibles. Algunas de estas sanciones terminan perjudicando, por ejemplo, a los europeos. Los europeos, que como diría Peter Drucker, son una especie de nodriza o sirvienta de Estados Unidos en la OTAN. Porque, por ejemplo, el gas, el petróleo y el carbón ruso, el 40% del consumo en Europa proviene de ahí. Pero los productores de frutas europeos que la venden en Rusia cuando hay sanciones tampoco la pueden vender. Además, los rusos y los ucranianos son los principales productores de insumos para la elaboración de abono indispensable para el rendimiento agrícola en esta época. Eso va a terminar alterando los precios de la producción y, según la FAO, el Fondo para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, estamos ante la puerta de una hambruna global. Si ese conflicto se prolonga de forma indefinida y si las sanciones persisten. Entonces dice este texto aquí, las medidas juegan un papel fundamental bajo dos lógicas, para la construcción de los representantes del gobierno, como lo es Zelensky, actor cómico que hace un buen manejo de los medios al hablarle a la cámara a través de videos editados, enfocar su imagen y discurso dependiendo a quién le habla, como el hecho de hacer un video caminando por la ciudad de Kiev, mostrando la destrucción y promoviendo una narrativa nacionalista dirigida a su pueblo, o hacer un discurso para los representantes británicos y solicitar su apoyo moral y militar ante la invasión de Rusia, con una analogía al discurso de Churchill contra la Alemania nazi de los años 40, cuando se daba la Segunda Guerra. Un hombre en camiseta verde oliva, evocando al trabajo rudo, se refiere aquí a Putin. Esa imagen repartida a lo largo del... Bueno, miren, queremos señalar que otra cosa es, dentro de esta guerra mediática, por un lado está BBC, Deutsche Welle, CNN y toda, bueno, la AFP francesa, la RTV española, toda con un discurso al unísono. Del otro lado tenemos a Telesur, Al Jazeera, RT, y RT ha sido en gran parte censurada en el occidente, RT, la cadena rusa. Entonces tenemos esa guerra mediática, ese choque de propaganda, de opiniones, manipulación. Como decía el profesor, estamos en la época de la posverdad, estamos en la época donde con falacia, con demagogia, se quieren articular verdades y justificar tropelías de uno y de otro bando. Entonces, esa imagen repartida a lo largo del mundo, mostrando un hombre occidentalizado que busca liberar a su pueblo,
puede ser válida, en tanto también las audiencias gocemos de otros medios que tengan una óptica diferente de la guerra. La posición del otro permite hacer un juicio más equilibrado, un justo medio aristotélico que se pierde en la narrativa occidental al tiempo que se censuran medios prorrusos como el de Russia Today, Sputnik. Telesur y Al Jazeera quedan como pequeños oasis en una narrativa diferente. Derechos a las audiencias nulificando porque solo se puede obtener de los medios tradicionales en televisión y radio el punto de vista occidental. Es decir, como dice Chomsky, hay una continua manipulación. Solo se presenta un lado de la política, con voces triunfalistas, victoriosas de unidad, ensalzando el demonio de Putin y glorificando al heroísmo de Zelensky. Una guerra de buenos y malos. Es decir, que aquí todavía estamos reproduciendo el pensamiento agustiniano del bien y del mal, el maniqueísmo, que lo que no es bueno es malo, el que no es lindo es feo y otras cuestiones más. Entonces, esta es donde se quiere imponer una sola narrativa. Estamos en la sociedad postmoderna, donde hay una crisis de la ética y una crisis de la moral, pero hay una crisis de los relatos y de la narrativa. Y es difícil usted armar una narrativa sin encontrar crítico. En la nueva sociedad, en la sociedad postmoderna, hay el espacio para la diversidad, hay el espacio para las minorías, hay el espacio para el cuestionamiento de los grandes metarrelatos, de las grandes leyendas. Y también, dice Iván Gatón, el diplomático dominicano y especialista en esta temática, que estamos hoy asistiendo a la época del post-occidentalismo, que la hegemonía del mundo de forma paulatina se está desplazando hacia el oriente. Porque, según Gatón, en el occidente están en crisis los elementos que le sirvieron para fortalecer la unidad, para fortalecer los vínculos. Por ejemplo, está en crisis la moral cristiana. Cada vez la gente tiene como menos referencia por el cristianismo. Están en crisis los valores éticos. Lo que vale es el capitalismo salvaje. Lo que importa es el mercado, el consumidor. El ciudadano cada vez tiene menos fuerza. Y si el ciudadano importa poco, por consiguiente, la democracia también es poco importante. Porque la democracia se fortalece cuando hay una ciudadanía crítica, cuando hay una ciudadanía responsable, cuando hay una ciudadanía que pide cuenta, transparencia y que es activa. Entonces, tenemos varias situaciones. Decimos aquí guerra de salud y lo desplazado. ¿Cuál es el drama de la persona? Miren, en las Naciones Unidas, que la mencionó el profesor en el inicio, existe el ACNUR, es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, creado en su momento para dar asistencia a aquellas personas que se tenían que desplazar por razones de su integridad. Y esa entidad en un momento estuvo aquí en República Dominicana, aunque tiene una dependencia, pero estuvo aquí en el 94, dándole asistencia a los haitianos que salían huyendo de la dictadura que estableció allí Raúl Cedrá y Próspero Abril cuando derribaron al presidente Jean-Bertrand Aristide. Entonces, la llegada de las vacunas a países de América Latina y África antes que las elaboradas por empresas estadounidenses y europeas golpeó el mercado de las vacunas y al mismo tiempo se convirtió en un aliciente ante la merma que la pandemia significó. Miren, en el occidente, pero aquí recordamos cuando empezó el gobierno, el presidente de la República dijo en algún momento que habían cuestiones que el país no la podía negociar con China, que eran del privilegio de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que parece que el presidente se equivocó ahí, porque a la postre, ¿quién
contribuyó a darle el espaldarazo al presidente para combatir de manera eficiente la pandemia fue la Sinovac, que es una vacuna china. Además, en este mundo, los países pequeños no pueden colocarse del lado de uno o de otro. Deben tratar de crear sus propios horizontes y de aprovechar las oportunidades que le ofrecen las diferencias ante los grandes. A propósito de eso, decía Iván Gatón que mientras hay la crisis en el occidente de sus valores, de la esencia de la democracia, los orientales se siguen inspirando en el pensamiento de Confucio, de Buda, en la búsqueda del equilibrio, de la reflexión, de la moderación, del encuentro del nirvana, interpretación del karma y otro. Una vez regularizado el mercado con la llegada de vacunas como Pfizer, Moderna, AstraZeneca, pero, por ejemplo, nosotros tenemos un conflicto con AstraZeneca. No nos entregó las vacunas a tiempo y tampoco podemos demandarlas porque hicieron unos contratos en los que ellas no pierden. A la farmacéutica hoy en día se les denomina las industrias de la muerte. Se impusieron condiciones de visado de entradas a Estados Unidos solo con las vacunas antes mencionadas. El que estaba vacunado profesor, con... Sí. Profesor, le quedan 15 minutos, le queda. No hay problema, en 15 minutos se descubre América. Gracias. Bien. Se impusieron condiciones de visado para los que iban con Sputnik y con la China. Por lo que Sputnik y CanSino se convirtieron en no aceptable a pesar de comprobar su efectividad. Los cubanos también crearon sus propias vacunas, como la Soberana y otras, pero esta no fue reconocida en su momento por la OMS. También los cubanos tenían tantas precariedades que ni jeringuillas parecían para inocularle el efecto de las vacunas. Entonces, señores, en los últimos tiempos se han dado cambios. Aquí se habla de guerra deportiva, cultural, entretenimiento y tecnológica. Dice aquí, recomendamos las sanciones por dopaje a deportistas rusos quienes han competido sin izar banderas, sin honores y sin himno. Señores, no es de hoy. Estados Unidos ha empleado el contexto de la geopolítica para sonsacar deportistas. Recuérdese que en la Guerra Fría muchos cubanos terminaban siendo victoriados como héroes cuando escapaban de las redes del comunismo y se pasaban a las líderes del socialismo. En San Petersburgo sufrió la pérdida de la final de la Champions League trasladándose a Francia. Esto como sanción. Y hasta aclaró la olla nada más con fregarla que parece que ni fuerza le meta. La FIFA y la UEFA suspenden a Rusia. Todo esto se usan los organismos internacionales para sancionar a otros. Hoy en día que hablamos de libre mercado, de libre comercio, pero hay un socio que sanciona a todos. No sabemos entonces de qué globalización de mercado que estamos hablando. Cuando la competencia generalmente se ve como peligrosa. Eliminan a la empresa patrocinadora de Gazprom. Gazprom es la compañía que estuvo construyendo el Nord Stream 2 como patrocinador de la Champions League y del equipo Schalke. Rusia está fuera del Mundial de Qatar 2022. El Manchester United cancela el contrato con la aerolínea rusa Aeroflot, que transportaba al equipo. El sector de la moda y el textil también es sancionado. Perdió apoyo de Adidas, cancelaron la Fórmula 1 en San Petersburgo. Entonces, el conflicto político también ha sido llevado al ámbito del deporte. Queremos recrear que también en el marco de la Guerra Fría se produjeron situaciones similares. Por ejemplo,
en 1980, los Estados Unidos le hicieron un boicot a las Olimpiadas de Moscú. Y en 1984, la Unión Soviética le hizo lo propio, un boicot a las Olimpiadas de Los Ángeles, donde Pedro Nolasco, el dominicano, ganó la primera medalla de oro para la República en unas Olimpiadas. Entonces, como podemos ver, la guerra ha salido del escenario bélico, ha salido del escenario económico y político para extrapolarla al ámbito deportivo y contribuir a crispar más los ánimos de potencia, porque los chinos, los rusos, India, Brasil y Sudáfrica estaban formando el BRICS, una especie de bloque alternativo que se estaba proponiendo la creación de un banco similar al Banco Mundial y otra entidad también equivalente al Fondo Monetario Internacional, que están bajo la influencia de los Estados Unidos. En el contexto de la guerra, la OTAN y Estados Unidos tienen cierto desazón con naciones como Turquía, que es miembro de la OTAN y no condena a Rusia, se mantiene neutral. La India tampoco condena a Rusia y los chinos tampoco. Y Biden ha estado insistiendo en que esos países asuman una postura de condena. Pero estos países tienen una visión diferente. Que Estados Unidos es el que se ha asumido la guerra para a Estados Unidos. Le hace falta la guerra. Estados Unidos está empeñado en que no termine porque está mandando ayuda bélica, está mandando ayuda financiera y sin duda alguna que es quien se beneficia de que se mantenga, porque para los Estados Unidos la industria de las armas es la principal industria y es con la que se genera respeto internacional. Entonces, en el plano comercial hay sanciones tecnológicas y financieras y económicas, el sistema financiero SWIFT, que sancionó a todos los bancos rusos, el boicot a las navieras, refacciones para aviones, boicot para detener la construcción de Nord Stream 2, Rusia-Alemania. También el Banco Mundial suspende programas a Rusia y Bielorrusia. Biden anunció la prohibición de importación de petróleo y gas. McDonald's también se retira de Rusia, Coca-Cola. Harley Davidson también. Todo esto, bueno, los norteamericanos no han visto que también estas sanciones se convierten en una especie de boomerang, que los efectos se devuelven para los ciudadanos norteamericanos. Y que además los europeos, aunque digan que pueden prescindir del petróleo, del gas y el carbón ruso, ¿a qué precio sería? ¿Y de dónde vendría? Porque los rusos sí que tienen alternativas. Porque los chinos, los hindúes, pueden comprar el combustible que le habían estado vendiendo a los europeos. Por otro lado, hay un feedback por ahí en el fondo. Por favor, corriendo. Por otro lado, los países que son productores de petróleo en América Latina se han favorecido. México, Venezuela, Colombia, Argentina, Ecuador, que los precios se han mantenido altos. Y también esto ha favorecido a Putin, el cual instó a los europeos a pagarle en rublo para que no puedan, a través del sistema SWIFT, interceptarle los fondos. Pero lo que no producimos petróleo, cada vez se nos agudiza más la situación. Entonces, Zelensky está en búsqueda de armas. Polonia anunció que pondrá sus casas MiG-29 a disposición de la Unión Europea. Estados Unidos y Reino Unido presionan sobre la misma idea.
de poner estos cazas a disposición de Ucrania. España enviará lanzagranadas, municiones y ametralladoras a Ucrania. En esta semana, el presidente de España, Pedro Sánchez, estuvo visitando a Zelensky. No han querido visitar a Zelensky el Papa Francisco, que ha estado orando continuamente por la guerra, ni Joe Biden, a quien Zelensky ha rogado que se presente por allá. Serbia no permitirá el transporte de armas a Ucrania. Estados Unidos sancionará 22 entidades relacionadas al sector de defensa ruso y restringirá las exportaciones de tecnología para refinar petróleo. Rusia, armas nucleares y misiles hipersónicos, tiene todo eso, señores. Un ejemplo de lo que pasa en el contexto internacional. Miren, mucha gente reconocía a Juan Guaidó como supuesto presidente de Venezuela, porque un día en un parque dijo: yo soy presidente, y Estados Unidos le dijo que sí. Pero Estados Unidos, con el propósito de debilitar el frente ruso, ha estado dialogando con Maduro. Y de hecho deja de lado a su presidente Juan Guaidó, reconociendo que Maduro es el que tiene el control del petróleo y de otros elementos. Aquí hay una comparación de las fuerzas militares de Ucrania y de Rusia. No vamos a, dice aquí, sobre Estados Unidos, Biden tiene una aprobación de un 41%, Putin de un 71%. Biden tiene pocas posibilidades de que el partido gane las elecciones y la mayoría en el Congreso. Biden enfrenta bajos niveles de aprobación por la inflación, poco éxito en materia de salud y resultados en la medida contra el SARS-CoV-2. Hunter Biden, el hijo del presidente, fue motivo de controversia por ser parte de la empresa Burisma petrolera. Entonces, señores, para terminar, en esta guerra están perdiendo los ucranianos, en esta guerra está perdiendo la verdad, en esta guerra de nuevo se pone de manifiesto la barbarie, se pone de manifiesto la incapacidad de los mecanismos internacionales de resolución de conflictos. La ONU, con el poder de veto que tienen 5 países hoy, es una entelequia que no tiene capacidad de dirimir un problema. Y nada, nosotros abogamos porque en el plano internacional hay que crear nuevas instituciones que le den sustento al derecho internacional público y que sean garantía de la resolución de conflictos por la vía pacífica, que estén por encima de liderazgos personales, porque cada vez que hay un individuo que está por encima de las instituciones, éstas empiezan a fallar y a debilitarse. Muy buenos días. Excelente la participación del profesor, el doctor Luciano Filpo, muy magistral participación, tocó temas muy puntuales y precisamente un día como hoy de nuestra historia, 24 de abril, que se ha tratado un contenido tan importante hoy, que es el contenido que se ha estado tratando hoy aquí. Revolución, donde en 1965, con intervención civiles y militares, pues aquí lucharon para reponer lo que era el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch y que provocó la intervención de los Estados Unidos. Pero el profesor Filpo ha tocado de manera muy puntual en los temas de las Naciones Unidas, que no funciona en dirimir lo que es la solución de conflictos. También el gran ganador de todos estos conflictos pues ha sido Estados Unidos, decía el profesor, que ha tenido injerencia en todos los asuntos que se meten, los países donde hay asuntos bélicos, donde participa, pues busca siempre, ha salido ganando Estados Unidos. La consecuencia también que decía el profesor, la consecuencia global, o sea, una crisis global post guerra de la situación que está pasando, la situación bélica en Ucrania, Rusia, Zelensky, decía el profesor, que ha sido
un presidente que ha sido más bien un artista y que se ha dejado, que ha sido manipulado, no ha tenido una decisión como política tampoco, como un mandatario. Decía el profesor también, la capacidad que se hace importante de los ciudadanos ante todas estas situaciones, conflictos globales que pasan, pero que a veces se dejan manipular y no también no toman conocimiento, no toman las medidas para también ser partícipes de buscar, de estar al tanto de lo que pasa. Tocaba también la situación de, por ejemplo, del petróleo, que nos afecta a los países que no lo producimos, le beneficia a los países que sí producen el petróleo. Aquí hay una situación ahora mismo actual con el crudo del barril del petróleo, que todavía se compra muy caro aquí en el país actualmente. Todavía los precios de los combustibles pues, se mantienen muy caros. Y esto, por ejemplo, hemos visto pronunciamientos de Nicolás Maduro,